resumen del juego es presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Día espectacular acá en Valencia, sol radiante. Comienza a caer la tarde, las torres del José Bernardo Pérez en Valencia comienzan a encenderse y todo está listo para el inicio del juego de hoy en disputa la Copa Simple TV. Y de una vez presentamos al line-up de las Águilas del Zulia, algunas modificaciones. El equipo Rapaz, que tiene 16 victorias, 20 reveses, con Ali Castillo, Carlos Herrera, Ángel Reyes, Héctor Sánchez, Jesús Chirino, ayer conectando su primer jonrón en la pelota venezolana, José Herrera, Nico Holzheiser, Deiner López y Brian Flete. La defensa del Magallanes, con Cuadrado, Rosario y Gómez en los jardines. En el infield, de tercera a la primera, González, García, Canio y Núñez. Y Robinson Chirinos junto a Joander Méndez, la batería del Magallanes. Ahí está el zurdo del conjunto filibustero. Sus numeritos presentados por Apex. Apex para el cuidado del hombre en todo momento. Ya va a su octava presentación. A las 5:30 de la tarde. Una bola, 12 strikes. El batazo elevado, profundo, a terrenos del centro. Se mueve Rainer Rosario llegando a la pista de seguridad. En una buena carrera, hace el primer out. Y 8 empujadas en los últimos 4 juegos para Ángel Reyes. El batazo, buena jugada en el campo corto. Hay uno a primera. Tremendo doble play para poner fin al primero de los Navegantes del Magallanes. Gran jugada de Edwin García, Ascanio y Renato Núñez. El primero de las Águilas se va sin anotaciones. Vendrá la nave turca por su primer chance. Buena defensa del Magallanes. Y ahora el equipo de casa va a atacar de la siguiente manera: Edwin García, Reinel Rosario, Luis Torrens, Moisés Gómez, Romer Cuadrado, Alberto González, Renato Núñez, Robinson Chirinos y Raider Ascanio, los escogidos por Yadier Molina, que regresa a sus funciones después de cumplir su juego de sanción. Ángel Reyes, Ali Castillo y Nico Holzheiser, los jardineros. Flete en tercera, López el campo corto, Carlos Herrera en segunda, Sánchez en la inicial, el otro Herrera, José el receptor y Porfirio López. Para Torrens. Ahí. Y aquí lo dejaron frío. Ponche para Torrens, el primero a la cuenta de Porfirio López, una entrada completa. Pepsi presenta la pizarra del juego. Pepsi te encanta, te mueve, una entrada completa, 0-0. De las Águilas del Zulia. Joander Méndez. A swing completo, no la consigue, se poncha Héctor Sánchez, entrega el primer out. No vio luz, necesita Lucerna, lámparas y bombillos, los que sí duran. Lucerna, iluminación de calidad para todos sus espacios. De estica, ¿no? Tiene los dos primeros innings complicados y luego se asienta en el juego. Línea, con todo la golpeó Jesús Chirinos, bien ubicado el Tico González, completa el segundo out. Una buena jugada porque los buenos somos más. Fundación Grupo Cordialito. Tal cual, Gabo. Es parte de la característica de Joander. Quizás el primer inning, incluso el segundo episodio, algo... Se prepara hacia la goma. Muy alto este batazo entre el derecho y el central. Se mueve hacia la derecha. Llega bien Rainer Rosario y rapidito se fue el segundo de las Águilas. Por la vía del 1, 2 y 3. Entrada y media se ha jugado en el José Bernardo Pérez de Valencia. Águila 0, Navegante 0. Hacia el campo corto. Allí la tiene Deiner López. Ayuno a primera y saca el doble play. Muy bien el equipo de las Águilas. Y pone fin a este episodio, el segundo de los Navegantes. En 2. Innings completos. Pepsi, te encanta, te mueve. 0-0 entre Águilas y Navegantes. En vivo del Mundial Qatar 2022. Se va por la vía del ponche, el segundo a la cuenta de Méndez. No vio luz, necesita Lucerna, lámparas y bombillos. Los que sí duran. Lucerna, iluminación de calidad para todos tus espacios. Hoy en Qatar 2022, buenos resultados que quizás.
la conexión al cuadro. Ahora tiene que retroceder, se mueve y a ver. Terminó tomándola allí Ryder Ascanio, pero tuvo que bailar un merenguito. Antes sí, el choque que se produce con Edwin García. Pero bueno, ya ahí ven la fuerte brisa que está soplando aquí en el José Bernardo Pérez. Mira, es elevado entre tres, pero Ryder con la brisa se le mueve la pelota. Igual Edwin García por si acaso el choque, pero logró mantener ahí no solo la pelota en el guante, sino el físico, el propio Ascanio. Mira, el primero que abandonó fue Renato, pero él también en algún momento buscó ese elevado. Veían claramente las banderas, ¿no? De un lado hacia el otro y después bien hacia la izquierda. Al centro, allí ahora tiene que retroceder. Y llega Reiner Rosario, 1, 2, 3, también se va el tercero de las Águilas. 7 retirados de manera consecutiva por Robander Méndez, juego 0-0. Abridores que le garanticen al menos 5 entradas. Bien, la maneja Héctor Sánchez, el imán Pizzi completa el out, 1, 2, 3, se fue el tercero de los Navegantes. Pepsi te encanta, te mueve 0-0 el juego. Alto, profundo, allá se desplaza Reiner Rosario, está dominando y hace el out para el tercero del inning. Otro inning que se va por la vía del 1-2-3, ya son 10 retirados de manera consecutiva por Joander Méndez. 3 innings y medio, 0-0, gran juego de pelota por Simple TV. Partner con sistema operativo Android, Aiwa, tecnología japonesa desde 1951 y... la bola cruzó la frontera, venga vieja, de tercera y para la goma Reiner Rosario con su cuadrangular, un batazo con energía natural y full sabor, un batazo Maltín Polar, se va arriba el Magallanes en la baja del cuarto, 1-0. Bueno, Rosario, que extrañamente ayer falló en 4 turnos, más allá de que sacó un boleto, pudo envasarse, pero viene bateando muy bien el dominicano para el Magallanes y aquí lo demuestra, rompiendo el empate, aprovechando ese picheo de por... Y tener la posibilidad de ganar el encuentro Joander Méndez por tercera. La maneja bien allí el Tico, entra en segunda Ryder Ascanio, se completa el tercer out del inning. Rapidito se han jugado 4 innings y medio acá en Valencia. 1-0, gana Magallanes y viene Hugo Guerrero a describir lo que resta de encuentro. Todos los méritos para mantenerse en juego diario. Aquí la rueda, Ascanio ataca. El camarero Herrera toca el segundo cojín, así que forzado Robinson Chirinos para el último, amigos, de este quinto capítulo. Se fue sin carreras para el Magallanes, 5 completos. La pizarra Pepsi, te encanta, te mueve. Magallanes arriba, 1-0. No podía ser de otra forma, hermano. 5 estrellas, papá, calidad 5 estrellas. De cabeza, no puede aquí Edwin García. La pelota sigue de hit para Deiner López. Así comienza este sexto episodio para el equipo de las Águilas del Sur. Está ganando 1-0. Aquí mostró el toque. Tocó la bola. La busca Joander Méndez. Tiene que ir por la inicial. Largo el disparo. Y no puede retenerla. Allí Renato Núñez va para la tercera. Y ahí lo ponen out. A Deiner López. Hizo tomar una base extra López. Y el relevo de Ryder Ascanio. Detrás de la inicial. Los fundamentos del béisbol para retirar entonces en la antesala a Deiner López, el primer out de este sexto episodio. Exactamente eso, Hugo, fue lo que pasó aquí. El tiro malo, o el tiro malo no, quizás muy ceñido al cuerpo del corredor, pero ahí atento Ascanio para tomar esa pelota y retirar en tercera a López, que estoy seguro no esperaba la velocidad. Entonces Ali Castillo en cuenta de una bola sin strike. La rueda por el campo corto, bueno para dos, en segundo un out, a primera, doble play la jugada. 6-6-3 la combinación, amigos, para culminar con este sexto capítulo del equipo de las Águilas del Zulia. Otra buena actuación de Joander Méndez, sin carrera, 5.5 innings. Arriba Magallanes, 1-0. Nos en arroba casahomecenter.ve pasa, estás en tu casa. Aquí la conexión de Torrens hacia la parte derecha, va para atrás el jardinero, captura
Nico Holzheiser para el último out, amigos, de este sexto capítulo. Por la vía rápida lo retiró López. Seis completos, amigos. La pizarra Pepsi te encanta, te mueve. Está ganando el Magallanes. Este tipo de proyectos, no solo porque en algún momento nosotros trabajamos en esto, sí, sino también sí. Ver cómo ha evolucionado y, sí. ya no es solo un Reyes. Y ahora con un out, enfrenta Méndez a Héctor Sánchez, que conecta hit a la izquierda también, Hugo. Imparable entonces de Héctor Sánchez, atacan las Águilas. Méndez. Al primer picheo, esa pelota pasa de hit. Al jardín derecho están mandando para la goma. Ángel Reyes, viene el disparo tarde. Se ha empatado este juego de pelota, amigos. Aquí en Valencia respondió Chirinos. Con un hit, Maltín Polar, la malta oficial del béisbol venezolano. Maltín Polar, una por una, Zulia y Magallanes. Ahí el de Bachaquero haciendo el trabajo, conectando ese imparable al jardín derecho para empatar las acciones. Ayer vimos ese cuadrangular de línea que salió a mil millas. Y ahora este cohete al right field que trajo desde la intermedia Ángel Reyes. 1-1 el juego. Y allá sale Yadier Molina inmediatamente para pedir... Aquí está Jalen Miller, Gabo, Hugo, haciendo acto de presencia. Se le complicó el juego a Joander Méndez. Hoy tiene de uno nada, sacó boleto en el quinto episodio. Aquí el batazo de Herrera al jardín central, tiene dominio. Rainel Rosario mete el guante y captura para el segundo out. En segunda la ERC arriba para las Águilas, salieron los corredores, aquí conecta este elevado. Está dominado Holzheiser, la busca Núñez, Núñez en zona buena, captura. Para el último out de este séptimo capítulo, productivo para las Águilas, fabricaron una. Y ahora, en 6.5 innings aquí en Valencia, la pizarra Pepsi te encanta, te mueve una por una, Zulia y Magallanes. Tocarse ahí el receptor. Y aquí está ponchado Robinson Chirinos, amigos, para el último out de este séptimo capítulo. No pudo anotar Magallanes, quedaron dos en circulación. La pizarra Pepsi te encanta, te mueve. Siete completos, esto está una por una. Aquí la rueda justamente por el campo corto. Llega bien García, largo el disparo, perfecto el out. Por la vía 63, retirado entonces Alí Castillo para el último out de este octavo capítulo, que se va por la vía rápida. 7.5 innings aquí en Valencia. Juego chiquitico, amigos. Una por una, Águilas y Magallanes. Nomás Rojas en la lomita por las Águilas. Afuera el picheo. Termina ganando el pasaporte a la inicial aquí Ryder Ascanio. A ver si puede salir de este octavo inning. Aquí la conexión de Rosario entre el jardín derecho y el central. Esa pelota, amigos, se lanza de cabeza. Y capturó la bola. En gran forma, Nico Holzheiser. Para decapitarle aquí lo que hubiese sido un imparable para Rainel Rosario. Tenemos 2 outs. Con esta gran jugada por parte de Holzheiser. Porque los buenos somos más. Fundación Grupo Cordialito. Bueno, la defensa jugando un papel importante aquí. Porque si esa pelota pasaba... Buenas. Sale para la segunda Ascanio. El disparo, la intermedia, quieto. Ascanio, esa pelota va al jardín central. Y va a avanzar hasta la antesala también aquí. Ryder Ascanio, el Magallanes jugando agresivo con 2 outs. Coloca en tercera, amigos, la potencial carrera de irse arriba en este octavo capítulo. Hay error ahí para el receptor en tiro. Picheo contra el piso. El disparo no fue el mejor, no lo pudo dominar ahí Carlos Herrera y eso permitió el avance de Ascanio hasta la tercera y robo. De nuevo el Magallanes. La irse arriba en tercera, aquí conecta hacia el jardín derecho, esa pelota cae de hit. El imparable, amigos, aquí para Luis Torres, se anota. Desde tercera base, Ryder Ascanio se va arriba. El equipo del Magallanes en esta parte baja del octavo capítulo. Responde Torres con este hit, Maltín Polar, la malta oficial del béisbol venezolano, Maltín Polar. La defensa de Holzheiser evitó males mayores, pero luego ese error de José Herrera... Puso en tercera la carrera y con este sencillo toma ventaja el Magallanes y queda nada más a 3 outs de la victoria y sigue atacando aquí el conjunto. Ayer Enderson Franco
cerró el juego, consiguió el rescate y ahora Kervin Castro con la misma misión, tratar de encontrar tres outs, no permitir carreras y darle al Magallanes ya ahorra más. Aquí Soswin Herrera. Ese picheo alto por parte de Castro está ponchado y tenemos el primer out, amigos, de este noveno capítulo. Retirado Herrera, vendrá a batear Ángel Reyes. Con la velocidad se lo terminó llevando. Herrera quiso hacer. Aquí Soswin también. Ángel Reyes lo pasó con la recta. Castro ponchado. También Reyes, tenemos dos outs en este noveno capítulo. Con las bases limpias vendrá a batear Héctor Sánchez. Bueno, a tomar nota entonces. Yadier Molina ahí, su cuerpo técnico, disfrutando de este choque entre Águilas y Navegantes. Aquí medio swing para Héctor Sánchez en el hueco. Llega guante de revés García. Largo el disparo. Tremendo el out. Para finalizar, amigos, este juego de pelota, aunque la van a retar aquí. Aquí la van a retar, está chocándose ahí las manos. Mayora con Castro. Pero hay que esperar porque van a revisar esta jugada. De igual manera fue una gran jugada de Edwin García allí en el hueco del campo corto. Sí, difícil porque estaba Edwin cargado hacia la derecha. Eso pudo haberle dado también un poco más de tiempo a Héctor Sánchez de ganar pasos en su carrera de home a primera. Aquí la vemos de nuevo. En el salto ahí Edwin García. La estirada de Mayora. Bueno, tremenda. Si pudo mantener el pie en la primera base, creo que no va a haber mayor duda. Árbitros. Así que se termina, amigos, este juego de pelota. Ese último out con la gran jugada de Edwin García por la vía 63. Victoria para el equipo de los Navegantes del Magallanes con pizarra final de dos carreras por una. La volvemos a disfrutar. Allí el estirón también de la inicial por parte de Daniel Mayora. Una gran jugada para finalizar este juego de pelota. El triunfo del Magallanes, que ahora empareja su récord en 19. Lauros 19 derrotas, Zulia ahora cae a 16-21 y Magallanes además le saca dos juegos y medio a las Águilas con respecto a ese cuarto lugar, Elio. El resumen del juego fue presentado por facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte.